En el pleno del próximo jueves creemos que será una nueva muestra de la dirección que está tomando la, la política municipal del equipo de gobierno, donde con la excusa de la crisis los recortes en los servicios más básicos son cada vez más habituales. Desde Bildu vamos a llevar al mismo tres mociones que hablan precisamente de temas relacionados o con recortes ya realizados o anunciados para un futuro próximo o sobre las consecuencias que estos recortes están propiciando en el deterioro en la calidad de los servicios públicos. Estamos hablando del programa socioeducativo de Aprender a Aprender, de la partida que este ayuntamiento destina a cooperación al desarrollo y sobre el servicio de tramitación de la renta de garantía de ingresos. En concreto, en el programa socioeducativo Aprender a Aprender, este es un programa integral que desde el año 99 pretende desarrollar aprendizajes significativos y potenciar las habilidades sociales aportando motivaciones al estudio, tanto a través de los talleres municipales de apoyo socioeducativo al estudio durante el curso escolar como a través de UDACO Escola durante el verano, este programa que se ha desarrollado en nueve centros de Bilbao con 68 aulas y un total de 600 alumnos y alumnas atendidos y que por primera vez desde su existencia se prescinde de Udaco Escola 2012, en el que un amplio porcentaje del alumnado tiene dificultades de diversa índole. A lo largo de estos años se ha demostrado que el alcance de la intervención no se reduce al ámbito educativo, es decir, no solo ayuda a erradicar el fracaso escolar, así como la adquisición de hábitos y técnicas de estudios, sino que atiende otros aspectos importantes del desarrollo de la persona, como son la educación en valores el entrenamiento en habilidades sociales o la capacidad para resolver conflictos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido suprimir este programa en un 83%. Por ello, solicitaremos al Ayuntamiento que trate de restablecer este servicio y siga apostando por programas como este en un futuro. o que, en su defecto, propicie la colaboración interinstitucional con el fin de lograr acuerdos y consensos y construir un programa compartido. Otra de nuestras mociones y que también tiene que ver con el recorte es lo que destinado a la partida de cooperación al desarrollo. En el pleno del mes pasado y en la línea de lo que nos tiene acostumbrados el PNU en este ayuntamiento, Azkuna anunció la posibilidad de eliminar la partida destinada a cooperación al desarrollo. Las instituciones locales tienen que tener como uno de sus objetivos la prestación de servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía, pero sin caer en actitudes extremas que supongan una supresión infundada de las políticas de cooperación. Se trata de adecuar las posibilidades y los recursos a la nueva realidad, pero sin eludir compromisos contra la lucha contra la pobreza y la justicia social. Desde Bildu pensamos que es precisamente en estos momentos de crisis cuando las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas municipales, por encima de cualquier otro tipo de interés. El compromiso de solidaridad con los países empobrecidos no puede ser relegado a un segundo plano utilizando la crisis como excusa. Por esta razón, en el próximo Pleno presentaremos una proposición en la que instamos a la Junta de Gobierno a seguir asumiendo el papel de agentes activos de la cooperación descentralizada, manteniendo recursos estables de financiación en materia de ayuda internacional para el desarrollo, sin renunciar a alcanzar en un futuro el 0,7%. Otra de las mociones que presentaremos, y está relacionada también con los recortes que nos están imponiendo las instituciones, tiene que ver con la tramitación de la renta de garantía de ingresos, ya que se está produciendo un grave deterioro en la calidad de los servicios públicos que se encargan de la tramitación y gestión de las ayudas sociales y muy particularmente con la RGI una de las situaciones más graves de la que hemos tenido conocimiento son los impagos que se está produciendo por parte de la AMBIDE. hablamos de impagos que por diferentes razones son una responsabilidad y son imputables a la AMBIDE. por otra parte una queja recurrente es la falta de intimidad con la que son atendidas las personas que acuden a estos servicios. Ante esta situación, Bildu, presentaremos en el próximo pleno una proposición en la que instamos al Gobierno vasco a subsanar las deficiencias detectadas en la tramitación y gestión de la RGI y, más concretamente, a acortar el periodo de espera desde la solicitud hasta la concesión, a solucionar de manera inmediata los impagos generados por la ANVIDE y a aplicar mecanismos que garanticen la intimidad de las personas demandantes durante su estancia en dependencias públicas, Asimismo, además, aparte de estas tres mociones, Bildu llevará al Pleno los siguientes temas. Solicitar medidas para evitar el fraude en los traspasos de aparcamientos municipales. Reclamar un compromiso real para con las fiestas de los barrios. También presentaremos una moción para articular mecanismos legales para evitar la existencia de edificios vacíos sin actividad. Y en último lugar presentaremos una moción en la que pedimos retirar la concesión a Iberdrola del título de Bilbaíno Ilustre. Galdera, digo, Uh -huh. eh, lo que pasa es que sí creemos que el ayuntamiento puede instar a las instituciones competentes ¿no? a, a desarrollar sus competencias como, como de manera eficiente. Entonces, normalmente, además, en el Pleno, además, se suele instar a diferentes instituciones. Creemos que es necesario que este ayuntamiento también lo haga en el caso de la gestión y tramitación de la RGI. Sí, después de que hemos conocido que no ha tributado, ¿no? Eh, con, la excusa de, eh, con la excusa de incentivos, bajo la figura de incentivos fiscales, no ha tributado durante un par de años. Y creemos que, dada la, la filosofía del propio, del propio premio, nos parece que es eh, éticamente que no es posible que Iberdrola eh, mantenga este título. Vale, Baskerrik asko guzti ditortza gaitik.